Pues ahora sí que a José Torres ya se le hizo trabajar con Tierra Cali. Compadritos y comadritas, la verdad es que no lo puedo creer. Agárrense una silla y aplástense, porque ¿qué creen? José Torres estará en el mismo escenario con Tierra Cali, es decir, en la misma cartelera. Chequen lo que dice el mismísimo Humberto Plancarte, chequenlo. Pues ahora sí que a José Torres ya se le hizo trabajar con Tierra Cali. Tierra Cali, aquí José está, Torres juntos en escenario. Ahí está, mira. Yo espero ahí que está. Ya no se haga tanto mitote con esta fecha como se hizo un mitotazo en tres fechas que trabajamos hace un año allá por California. ¿No? Y que, pues la verdad, jamás, yo dije que nunca iba a trabajar con él. Me mandaron el póster, a mí me van pagando por la fecha. Solo espero que todo esté en santa paz, que no hable de mi persona, que no hable de mi grupo, de mi música, solamente se dedique a cantar, a tocar, y ni para saludarse, no hay problema, si no se saluda. Ahora, don Humberto, uno, al final cada quien su jale, cada quien su rollo. Saludos, don Humberto. Cada quien su pedo. Rancho Las Carolinas, celebrando su primer aniversario, domingo 18 de agosto, Tierra Cali y José Torres, el rey de alto mando, compartiendo escenario. Oigan, pues yo no lo podía creer, pero bueno, ya nos dimos cuenta que Humberto Plancarte dijo que sí es verdad, que a él solamente le mandaron el flyer, que él no sabía mucho de cómo estaba el rollo. Aparentemente será como una tardeada en un rancho, yo así lo visualizo, porque obviamente la entrada es para familias completas, o sea, tarde familiar. Recuerden que en Las Carolinas, en aquellas áreas, se hacen muchos eventos así como familiares. Pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que José Torres haya aceptado a estar en el mismo escenario con Tierra Cali, o Tierra Cali con José Torres, porque recuerden que en el pasado ellos habrían tenido sus detalles, sus problemas. Inclusive José Torres en alguna ocasión llegó a acusar directamente o señalar a Tierra Cali, Humberto Plancarte, de apagarle el audio, ¿verdad? Para que donde estaba cantando José Torres. Bueno, pues Humberto Plancarte también como que se miró sorprendido cuando escuchó la noticia. Sin embargo, esto quiero que sepan, mi gente, que podría ser real. Desde hace unos días nosotros miramos algún flyer que estaba circulando en las redes sociales. Nosotros dijimos, esto es mentira, no puede ser, porque José Torres obviamente no va a aceptar estar en un evento con Tierra Cali, con don Humberto Plancarte, porque a pesar de que son michoacanos los dos, o ambos, pues ellos sabemos bien que de plano pues no se llevan bien, siempre se andan pues ahí, dirán, rompiéndose las uñas, las medias, qué sé yo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, miren, mientras esto mucha gente lo va a criticar, obviamente, yo creo que es algo positivo, porque al final de cuentas el evento, seguramente los promotores o quien lleva estas dos agrupaciones, pues se puso a pensar, miren, vamos a armar algo bueno que va a caer como balde de agua fría para todo el público. Obviamente que nadie se lo esperaba que estuviera Humberto Plancarte, Tierra Cali y José Torres en el mismo escenario. Bueno, pues eso va a causar que en los próximos días, por lo menos, la gente esté hablando de este evento y seguramente se va a llenar, va a estar a tope, va a estar a reventar. Obviamente, alguno de los dos se podría bajar de la cartelera porque podría no estar de acuerdo que ya empezaron con Dimis, o más bien con haciendo comentarios, en este caso, don Humberto Plancarte. Ojalá que todo esto llegue a buen puerto, que el detalle, bueno, se tranquilice y que el evento se lleve a cabo con ambos. ¿Te imaginas que Humberto Plancarte hiciera las paces con el rey de alto mando de allá de Apatzingán, el millonario de Apatzingán? Se vería algo chido, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Bueno, por el momento así la situación. Hay más artistas también, obviamente, en esta cartelera. ¿Cómo ven? ¿Estamos preparados para ver a Tierra Cali y José Torres tocando en el mismo escenario? ¿Cómo ven? Si te gusta nuestro contenido, dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos y nos vemos en el próximo video.